el tiempo. ¿Por qué delicias a David? Bien, bien hecho. No haces, lo hiciste bien. No haces tus controles de strike. ¿Ok? ¿Listo? No es cierto. Yo vigilo el tiempo, amigo. Es que eso no es cierto. Bienvenidos a Fenomenal de... Muy bien, no es cierto. Javi, por favor, cállate. No, porque le vayas a partir la madre a los DJs, son quiere decir que puedes estar... ¡Espera! ¿Esto cuándo va a salir? No, no. En teoría esto saldría en... Jueves. Sí, jueves. Bien hecho. Bienvenidos a Fenomenal, estoy aquí con David Sal y yo, Mario. Y bueno, los invitamos a seguir este sábado el streaming de... Outfit. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Donde les vamos a partir su... ¡No mames! ¡Oh, wow! Eso fue demasiado... Recuérdame, ¿cómo...? ¿Por qué no puedo sacarte la...? Porque tienes un traje. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? No lo sé, dime qué estás haciendo. Apita el gatillo. Ándale. Tienes que seguir los conductos dorados. ¡Ajá! ¡Dato duro! A nadie le importan los datos duros, David. Ay, a ti te encanta. No, me gusta, exacto. Pero no, los datos. Eso es aburrido. A ver. Güey, ese ya lo hice. Tienes que ir de arriba. ¿Cuál de arriba, cabrón? A ver. Usa tu vista araña. Ultra instinto. Usa tu intestino. Y tienes que poner la canción cada vez que usemos el ultra instinto, ¿eh? ¿Cuál es la canción? ¿Qué hago? Ultra instinto. El ultra instinto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Dice, no mames, lo espantaste bien, cabrón, ¿eh? Salió, ¿qué hacer? Salió huyendo. Dispara como dispararías. Bueno, ya no vaya a ningún lado esa caja, ¿eh? Así que está bien. Esa caja está segura. Ahora ve por la otra caja. Esa caja ya está segura. Ya, la dejas amarrada, no se va a mover. Ahora enfrente de ti. Enfrente. Enfrente, atrás de ti. Mira esa caja también es difícil. Exacto. Es que todo tiene que estar brandeado. Ahí, esa rojita. ¿Cuál? Esa rojita que está parpadeando. ¿Cómo la hago para...? Oh, bien. Ahí bueno, estamos. Exacto. Ahí está, dale. Dale. Ah, bien hecho, amigo. Okay. Oh, no, ya, pues, maldito genio, eres un maldito genio. Gracias, no podría haberlo hecho yo solo. Te amo, Spider-Man. Es el papá de Miles. Hmm. ¿Por qué tú no me vuelves a meter? Porque no tenemos máscara. Hay algo raro. Exacto. A ver, pues dinos tu dato duro, David. A ver, ¿cuál es el dato duro? A ver, sácate ese dato duro y a ver, dilo. Sácate el duro. Sale. Oye, a ver, como meados en el suelo. Porque dice, hay puertas. A ver si. Dice, hay puertas escondidas, tienes que encontrarlas. No, y ese raspado. Y ese raspado, Danis, es lo que te dice dónde están las puertas escondidas. Oh, exacto. ¿Y dónde están las puertas escondidas? Pues donde estén los raspados, Danis. ¿Y dónde encuentran los raspados? Escondidas. Sí, si estuvieran a la vista, no estarían escondidas. A ver, ocupa tu ultra instinto. Bien. Oh, bien. La voy a tocar con todas mis... Tengo que ser la puerta. Tengo que lamer la puerta. ¿Qué dijo? Tienes que subir al policía. Ay, al gordo. ¿Dónde está? Allá. ¡Wow! Yeah. ¿Eso sí? Sí. ¿Ese es el policía? Vas, ahí te dice qué hacer. Oh. Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montón. Tengo que esperar a que llegue. ¿Y el poli qué me da? El poli es Dios. Yo me encargo. Se abre las puertas. Exacto. Yo me encargo. ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! Mejor que un policía normal. No todos comemos rosquillas. ¿Eh? Pero usted sí sabe que come rosquillas, señor. Otra puerta secreta. No, está mamadito. Dime si encuentras la caja. Si le doy una nalgadita. Ah, saca la caja. Ahí está. No. ¿Y no es cara de pedo de que Spider-Man tenga una pinche bolsa en la cabeza? Oye, ¿qué pedo con tu outfit? Con tu outfit. No, outfit. Oh, mierda, le tengo que disparar. A ver, tu dato duro. No, ya no quiero darle el duro. Ah, bueno. Es mi gran ballena blanca. ¿Qué? ¿Por qué hablan de ballenas y de efecto blanco? Porque así es la vida. Ok, ahí está. Mira. Oh, esquiva. Tengo una. Esquiva. Esquiva.
Bien hecho. ¿Ya? Genial, lo hiciste. Lo hiciste, amigo. ¿Te dio un walkie-talkie policía? No, hablan por telequinesis. Es que nos... estamos unidos por el Es amor. El ultra instinto. Te quiero agarrar una narguita. ¡Ajá! ¡Te atrapé! Y tú metiéndote ahí, viendo, mira. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Y su cabeza... ¿Por qué no me pone? No me toma en serio. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Sí, señor. Los hombres de Fisk... Y estamos caminando lento contra la pared. Es un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Es como un corrido, norteño. Es como correr lento. Y muy fuerte. De la bahía. Exacto. Como David Hasselhoff. Si yo fuera una caja de conexión. Aquí está la caja de conexión. No. ¿Yo? Ese es de exacto. ¿Luego? Pues a ver. Tengo que quitar la pinche. ¿Verdad? Píntale, y te vas a la chingada. No puedo. ¡Ya! No puedes. Pero agáchate porque se va a bajar. Y salté un ratito. ¿Cómo deshacerme de ti? Soy bien. Vergas, cabrón. ¿Cuánto vamos? Bueno, digo. Mira, cajita. Corrección, chef. Chef, ¿me puedes ayudar? Esto pesa. No. Oye, pero es que también. A mí me pesa. ¿Está ayudando, señor? Pero piensa lo que le va a contar a su esposa cuando llegue a su casa. Hoy, ¿cómo te fue hoy? Pues hoy hice equipo con Spider-Man. No sé si ubican Remy Stimpy. Hay un superhéroe que es una cabeza de pan. Sí. Es ese, güey. Ahí está. Exacto, Mario del futuro. Tienes que ponerle. Luego el Mario del futuro también es David del futuro, así que. Oh, David o Mario del futuro, póngala. No puedo pasar. Ay, veré cómo se ve desde arriba. Se ve bastante bien. Qué buena vista, ¿eh? Exacto. Tiene lógica, ¿no, Mario? Sóplale a la pared. ¿Por qué no brinca el idiota? ¿Por qué? ¡La pared! Hay espacio para maniobrar, espera. Estoy bloqueado. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? ¿Moviste algo? ¿Qué estás diciendo? Quitaste un pilar. Bueno, definitivamente no era el metro. No. ¡Ula, él en el techo! ¡En el blanco! ¡Eso suena! ¡Deprisa! ¿Y el poli? Ya se murió. No sé, pues. ¡Vas, L2! ¡Vas! ¡Wow! Se moja la máscara, se le va a disolver. Sí, este papel. ¡Rayos! Los demonios ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Dato duro. Sí, supongo que a alguien le ha de importar, seguro, así que dilo. ¿Qué? Tu dato duro. Déjalo ir. Qué bueno. Entonces no da tan buen dato duro. Demons. Y el cuerno de chivo. ¿Cómo esquivo eso? Me necesitas para matarlos. ¿Cómo sale ahí, tú? Mira, le dio que es un ganador. Sí, le dio ganador. Y el santo. ¡Mi araña! Pero eran nuevas, dice. ¡Mi semen! ¡Su cara! ¿Cómo no soy experto en peleas, pero creo que así sí. Nos esquiva. Recuérdame, ¿cómo Wasted. Esquivo? Con círculo esquivas. Y con cuadrado golpeas. Es que no veo bien por la máscara. Ah, bueno. ¡No, espera! ¡No es cierto! ¡Ahora solo presumes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué brujo! Exacto. No sé qué estoy dando. ¡Oh, no mames! Le partiste la madre esa madera. ¡Bien, cabrón! ¡Estoy impresionado! ¡Yo conmigo también. Mismo! ¿Cómo bailas break dance alrededor de este güey? Exacto. ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¿Dónde está? Vale, ¡pelea! ¿Qué es eso? ¡Ah, ya vi! ¡Justo en el momento!
¿Algo más? Pues tienes que matar a todos los que tienes que matar. ¡Wow! Sea el 2019. Exacto. ¿Dónde están los malos? Son los que se están retorciendo de dolor. ¿Dónde están los malos? Ah, ya vi los malos. Está haciendo el trabajo por ti ese güey. ¿Cómo bailas breakdance a su lado? Gané. ¡Lo lograste! Ya se acabó. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Xenomenoide. En el siguiente capítulo, David matará a todos. Mata, oh, no. Spider-Man no mata. ¿Cómo cambió de traje?